Bien amigos, gracias por estar con nosotros, por disfrutar hoy de una nueva aventura de su programa Desde el Campo. Esa oportunidad que siempre les digo de poder conocer el área urbana, rural, las actividades medioambientales, agrícolas, pecuarias, todo eso que pueda ser trascendental e importante para el desarrollo de nuestro municipio. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer el tema del compostaje, esa iniciativa, ese proyecto que se inicia en nuestro municipio de Urrao a través de las empresas públicas del municipio, que busca varias cosas, entre ellas pues fortalecer los procesos en materia de el aseo, de conservación de los recursos naturales, de propiciar oportunidades para que no todo lo que se produzca en la casa sea considerado basura, sino que por el contrario pues tenga otras opciones. En este caso, pues obviamente los residuos orgánicos, esos de alimentos que nosotros generamos en nuestras viviendas, pues son traídos acá, se minimizan los impactos y obviamente se da mayor vida útil al relleno sanitario porque dejan de llegar allá, y por el contrario, pues acá se hace un proceso significativo para convertirlo en abono. Ese abono que luego va a ser la posibilidad de que ustedes pues puedan sembrar en sus hogares también plantas, de tener ese orgánico indispensable para cultivar frutas, hortalizas, algún renglón importante que podamos pues de él derivar. Vamos a adentrarnos entonces a conocer de qué se trata. Sabemos que en el suroeste antioqueño son pioneros, las empresas públicas son pioneras a la hora de realizar estos procesos. Vamos a ver qué tan significativo es, qué tan importante es, y obviamente pues decirles a ustedes que siempre estén conectados con nosotros, que recuerden que hay algo indispensable y es tener en cuenta que el campesino, que lo que nosotros hacemos obviamente desde el campo, pero que cada una de las cosas que podamos hacer de nuestras viviendas puede transformar el mundo, puede ayudar a que todos los días seamos mejores, que generemos menos impactos ambientales negativos y que por el contrario, pues encontremos estas alternativas que nos van a ayudar a tener un ambiente más sano, aguas, recursos hídricos, sin contaminación y obviamente, pues como ya lo decimos, con oportunidades para toda la comunidad Urray. Javier, buenos días, ¿cómo ha estado? Ah, pues muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿por aquí qué? Con ganas de mostrarle a la comunidad urraña ese buen proceso que ustedes tienen aquí, que han empezado a implementar y que yo sé que son pioneros como empresas públicas en el suroeste antioqueño. Entonces, con ganas de conocer esto, que es la sala de compostaje, ¿cierto? La sala de compostaje municipal de aprovechamiento de residuos orgánicos. Ah, bueno, entonces vamos a conocer pues un poquito. Bien, pues, Javier. Entonces aquí estamos, vean, ustedes pueden apreciar, esta es la sala de compostaje del municipio de Urrao, una alternativa bastante importante que se ha ideado desde las empresas públicas del municipio de Urrao, como ya les decía, con varios objetivos, pero el primero de ellos, obviamente aprovechar esos residuos orgánicos que todos los días producimos en nuestra casa y que luego se pueden convertir en beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Como el abono, por ejemplo. Vallardo, pues no, muchas gracias por recibirnos y pues por hoy darnos a conocer un poquito. Yo sé que mucha gente está inquieta, mucha gente, a pesar de que ya se ha visto pues a veces en los medios, pues todavía seguimos inquietos de cómo es el manejo y qué es verdaderamente la compostera, pues lo que significa para el municipio de Urra. Javier, muchísimas gracias a usted, al canal comunitario Aupur, pues por hacer parte de este proceso, por dar el conocimiento a la comunidad urraeña de lo que es una planta de compostaje. En este caso, en este momento, donde estamos, la planta de compostaje municipal. Aquí se vienen aprovechando pues, los residuos orgánicos que generan los usuarios en el área urbana del municipio. Hablemos de ese proceso inicial, Vallardo, porque obviamente ya estamos acá en el lugar final donde ya se hace el proceso, pues, cuando ya llega todo acá. Pero, ¿cómo se inicia esta labor? Ah, bueno, el proceso en sí inicia desde el usuario, en la casa del usuario, con la separación
de los residuos sólidos. Entonces, recordemos que es un deber, es una obligación, según la norma, el usuario debe separar sus residuos sólidos en el hogar, mientras la ruta recolectora de la empresa prestadora del servicio de aseo pasa y los recoge. Entonces, desde ahí inicia este proceso tan bonito que vamos a detallar hoy. Entonces, inicia con la separación de residuos en la fuente, pasa el carro recolector por las calles o carreras del municipio, recogiendo el residuo orgánico, se trae hasta acá el camión, aquí donde estamos se descarga por los operarios, aquí vemos los bultos de orgánicos generados hoy martes 6 de marzo en la segunda ruta recolectora del municipio. ¿Qué se hace? Se clasifica acá, se deposita el orgánico que traen ellos, allá en la báscula que vemos se hace el pesaje porque debemos determinar cuántas kilogramos o cuántas toneladas en el día, en el mes estamos procesando. Después de ese pesaje ya se produce la clasificación que están haciendo los operarios. Ahí vemos pues una mesa habilitada con toda la comodidad para que ellos clasifiquen, le hagan un último barrido de clasificación, porque hay orgánico que viene revuelto con otras cositas, las bolsas, viene mucho plástico, viene de pronto botellitas. Depende mucho de esa buena labor que hagan las familias urraeñas para lograr el éxito de esa compostera. Totalmente, porque si el usuario inicial no tiene esa cultura de separación en la fuente, acá no hacemos nada, o sea, no se ve reflejado en lo que estamos viendo hoy. Bueno, pero eso no es tampoco tan fácil. También se vienen haciendo campañas de sensibilización, de educación con las comunidades. Ustedes, pues, hay un proyecto, ¿cierto? ¿O hay algo que cumplir a nivel de Antioquia? Y con base a eso, pues también, en base a eso también es que ustedes pues vienen generando esa concientización con la comunidad. Sí, claro, todo inició desde el año 2016 con una ordenanza que se llama Basura Cero, la ordenanza 10 Basura Cero, que busca pues la optimización, el mejoramiento del medio ambiente, la parte de optimización de los rellenos sanitarios y sobre todo el aprovechamiento de todos los residuos de reciclaje, el ordinario y lo que estamos viendo ahora, el orgánico. Entonces, en cumplimiento con eso fue que nosotros empezamos este proyecto que ya estamos, que ya se culminó y estamos en operación. Bueno, ya ustedes allá, pues obviamente solamente nos pueden ver y escuchar, pero les cuento, y me parece algo extraordinario, Vallardo, es que uno entra acá y los olores pues son nulos. O sea, uno pensaría, es el lugar donde están los residuos orgánicos en descomposición, me imagino que el olor es pues no agradable. Circunstancia diferente es lo que uno aprecia cuando está aquí, que ve que no hay olores, pues como para decirlo a las personas, fastidiosos, malucos. No, totalmente de acuerdo con esa apreciación, aquí no hay olores. El momento es el más impactante, como de más impacto es cuando aquí se destapa la bolsa con orgánicos y se lleva allá, pero ya allá se le da un tratamiento inicial. Ese es como el momento que impacta pues más a la vista de las personas que han visitado, pero de resto usted ve aquí no hay olores, no hay líquidos lixiviados. Es un buen proceso, es un buen manejo y una buena tecnología. Tenemos aquí ciertos materiales obviamente para poder hacer el tema del compostaje. Agregárselo, obviamente se pueden utilizar, me imagino que varios, pero ¿cuáles son los que ustedes en este momento están utilizando para agregar? En este momento estamos utilizando aserrín y viruta. En este momento estamos utilizando esos dos materiales para el tema del procesamiento del residuo orgánico, pero también se puede utilizar lo que es equinasa, o sea, el llamémoslo así, el cagajón del caballito, pero ya seco, ya listo, ya seco, porque lo que necesitamos es material seco. También se puede utilizar el material del césped, del corte del césped, también. O sea, todo material que seco, que absorba la humedad del orgánico, o sea, que retenga el líquido que en ese proceso arroja el residuo orgánico, no sirve. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos entonces a empezar con el proceso inicial? Claro, vaya. Bien pueda.
Ahí donde vemos que ya está aquí el aserrín, que ellos van mezclando, van haciendo una mezcla y tienen como cierta cantidad para poder hacer el proceso ahí. Sí, o sea, la proporción es de material de mezcla, en este caso aserrín, una parte por tres partes de orgánico, en este caso carretadas, serían tres carretadas de orgánico por una carretada de aserrín, para poder que se dé el proceso de compostaje como lo queremos lograr y certificar ante el ICA. Bueno, vemos ahí de todo, muchachos, hay conchas de frutas, de verduras, repollo, de todo acá y aquí, Vallardo. Hay pollos, hay pedazos, trozos de cerdo, pedazos de pescado, hay, o sea, todo material orgánico aquí es procesado, aquí es aprovechado. Ah, bueno, oigan, muchachos, ¿ustedes por qué están botando el pollito y el pescado? Por favor, si lo van a botar, me invitan, que yo en la casa con mucho gusto me lo recibo, que ahí no nos comemos. Yo soy buen reciclador también, Vallardo, de la comida. ¿Ya cuál sería el proceso siguiente? De aquí se hace la mezcla para llevarlo a la pila de compostaje. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una revoltura del orgánico con el material de mezcla para ya depositarlo en la pila para su procesamiento, ya que inicie su proceso a convertirse en abono orgánico. Mira, Yardo, yo voy a meter aquí una cuñita también, y es que estamos buscando muchas cosas, ya lo decíamos, generar un beneficio porque estamos recogiendo el material orgánico y lo estamos convirtiendo en abono, pero también esas instalaciones lo que generan es mayores posibilidades, o sea, se está teniendo en cuenta al que está trabajando para que esté en mejores condiciones, para que pueda trabajar como debe ser. Sí, totalmente claro, la parte de lo que es el talento humano, cómo gerenciar el talento humano de los empleados de las empresas públicas, siempre está presente como responsabilidad social intrínseca en el desarrollo de todos los proyectos. Bueno, Vallardo, entonces me imagino pues que acá es el inicio en esta celda del proceso como tal, que ya estamos viendo ahí que ya tiene el material que ustedes han traído para mezclar con el orgánico. Sí, acá inicia el proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Se inicia con la adecuación de la pila para procesar el residuo orgánico. ¿Qué es? ¿De qué consta? Es algo muy sencillo. Es una cama de viruta para que permita que el sistema de aireación que va conectado a cada pila haga su trabajo y ayude a la descomposición del orgánico. Entonces, este es como lo inicial para empezar el proceso. Bueno, ¿esas celdas tienen pues como un tamaño específico como tal? No, son diseñadas de acuerdo con base en la estructura, en la planta, en el perímetro, llamémoslo así, o en el ancho y el largo que tenga, la estructura. En entonces, este caso, ¿cuántas tenemos y más o menos cuál es la capacidad de cada una? Vallardo, tenemos cuatro pilas y la capacidad de cada una es aproximadamente 18 o 20 toneladas. Estamos entonces ya en una nueva celda, aquí ya vemos pues que ya el proceso está más avanzado, Vallardo. Sí, aquí en esta celda ya vemos que en esta pila, perdón, de compostaje, vemos que ya se ha hecho un 80% de disposición de residuo orgánico para el procesamiento del compost. La capacidad son más o menos, como le decíamos ahora, 18-20 toneladas. ¿Qué se hace? Se va llenando, a medida que se llena se hace una cobertura en especie de pirámide para más aprovechamiento. Oiga, ya recién no me ha trajito aquí, yo estaba viendo que eso está como bueno, no hay olores. Yo veo que los muchachos están trabajando más bien como relajados, ¿ok? Claro, ya usted está haciendo su labor, Fabier, que es comunicarle a la comunidad, darle el conocimiento general de lo que es el aprovechamiento de los residuos orgánicos en una planta de compostaje municipal. Bueno, yo sé, usted ahorita me decía con el tema de la aireación y con el tema de uno ve los vapores que van subiendo,
ese proceso, ¿cómo se llamaba, Yardi? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese momento? La tecnología se llama compostaje por aireación mixta. ¿Qué es eso? O sea, cada pila donde se está depositando el residuo orgánico en el piso lleva un sistema de aireación, unos motores que le inyectan aire, normalmente aire, para ayudarle a su descomposición. ¿Eso es aire caliente? No, eso es aire frío, el que va circulando y permite que el orgánico vaya en ese proceso de aprovechamiento hacia un compost. Ah, bueno, la misma condición de clima y de temperatura que mantiene en lo que estamos parados, pues el compostaje es el que va generando ese vapor. Ese es el que va generando el vapor, porque el residuo, estas pilas alcanzan a llegar unas temperaturas de 75-80 grados. Entonces, ese aireación le ayuda, permite que ese calor y el aire haya una descomposición, se tenga una descomposición muy, muy ligera en el tiempo para poder que se nos dé todo el proceso de compostaje. Esto es maravilloso, muchachos. Vean, lo que estamos viendo aquí es realmente uno de esos proyectos que a uno le encanta porque tiene que ver con el medio ambiente, con la conservación del medio ambiente, con el aprovechamiento de lo que yo les decía ya. Muchas veces creemos que es basura, pero en realidad no lo es. Vallardo, bueno, ¿y eso funciona qué? ¿Con gas? ¿Eso funciona con energía? Esto funciona con energía. Cada pila está conectada a dos motores, que son los que le imprimen y los que le dan el sistema de aireación. Funciona con energía, pero funcionan en la mañana 4 horas y en la tarde 4 horas. Descansan a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hay un descanso total. Inicialmente podemos ver al fondo la pila número 1, que esa fue, iniciamos con ese proceso el 6 de febrero, se terminó el 27 de febrero. Ya iniciamos con esta otra pila, hay una consecución en el llenado de cada pila, ya en el momento estamos en este, cuando se alcance el tope, así como están las otras dos, continuamos con la última y apenas la última esté el llenado óptimo, ya debemos de estar sacando la primera producción de agua. Oiga, muchachos, vea, ya me estoy sintiendo calientico. Ustedes escuchan por ahí un ruidito y es que ya se encendieron, ¿cierto? Ya se encendieron, ellos trabajan, los motores trabajan media hora y descansan media hora. Se acabaron de encender para imprimirle ese aire y que ayude a la descomposición. Ah, bueno, Vallardo, vamos a ver entonces ahorita allí a esos siguientes procesos de aquí de la compostaje. Bueno, aquí es todo tan organizado y la implementación de los procesos son tan significativos que se tiene en cuenta todo, Vallardo. Por ejemplo, aquí vemos esta tablita, yo se lo explico así para que nos entiendan, una tablita en la que vemos pegaditos varios mosquitos. ¿Eso por qué? ¿Eso es un control? Sí, eso es un control que recomienda el proveedor que suministró la tecnología para el compostaje. Es algo normal que se debe tener, pues, en estas plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos, es para como que todo insecto volador se pega ahí, hay cucarrones, maripositas, entonces eso es como un aditamento más a los controles que debemos de tener en la planta de compostaje. Oiga, y además en el momento obviamente de ya hacer el proceso de venta y que la persona adquiera, sea por el recurso económico o por lo que ya decíamos ahorita, la parte social, pues lleve algo muy limpio, o sea, que no va a tener problemas de infecciones, de hongos, de muchas cosas en sus cultivos. Vea, las propiedades, Faudier, que tiene el abono orgánico son unas propiedades inmensas, o sea, estamos esperando que esta, que es la primera pila,
vamos a mandar al laboratorio de la Universidad de Antioquia a que se haga el análisis de las propiedades del abónico que va a la venta o que va a apoyar las labores de la alcaldía. Realmente es un abono orgánico que, según el ingeniero ambiental que nos suministró el sistema de compostaje, va con todo. O sea, realmente trae unos beneficios para la tierra, recuperación de suelos, en el tema de por decirlo, de enfermedades. O sea, previene muchos, lo que llamamos, lo que le da a los cultivos, enfermedades, sí, o plagas, o hongos, de todo eso. Entonces, es un abono que va muy pesado a nutrir el suelo urbano. Es tan bueno este proyecto que ya muchos del suroeste hoy quieren contagiarse, quieren implementarlo y han venido. Cuéntenos, ¿cómo es eso que ya han venido varios líderes de otros municipios acá? Sí, hace 15 días estuvo el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Andes. Quería conocer la planta, el montaje, porque se va a desarrollar un proyecto muy similar en el municipio de Andes. También estuvo la gerente de la empresa de servicios públicos del Carmen de Viboral. Ya tienen un proceso desde hace muchos años en la separación de residuos, vienen en un muy buen aprovechamiento del residuo orgánico, pero no tienen esta tecnología que nosotros tenemos acá, también para implementar en el municipio de Carmen de Viboral. Y estamos esperando una visita a los funcionarios de las empresas públicas del municipio de La Ceja. Bueno, Vallardo, hablemos pues aquí en Plata Blanca. Antes de iniciar este proyecto, ¿cuántas toneladas de residuos orgánicos en la disposición final en el relleno sanitario se estaban generando en Urrao? Hay una gran diferencia. En el 2015 están los registros de 7 a 10 toneladas mensuales. Ahorita, en este momento, hoy estamos cumpliendo mes y vamos para 45 toneladas de aprovechamiento registradas hasta el día de ayer, sin contar lo que está entrando y lo que está produciendo. Se incrementó lo que es el tema de separación de residuos orgánicos. Ahí lo que yo digo, las felicitaciones a los usuarios del municipio de Urrao, del área urbana, por esta cultura tan bonita. Esto no se puede dejar acabar porque está la ley, la normativa de aseo, esto debe dar una continuidad, esto es cuidar el medio ambiente. Oye, y aparte de eso, como les decía yo ahora cuando estaban haciendo la presentación, eso se traduce en que hay mayor vida útil en el relleno sanitario. Hay muchas ventajas, mayor vida útil en el relleno sanitario, no líquidos lixiviados en el relleno sanitario, aprovechamiento aquí donde estamos, el medio ambiente, muy importante ese tema porque no se están generando lo que vimos ahora, gases de efecto invernadero ni lixiviados, no se está contaminando el aire, y otro muy importante, se traduce en lo que es un beneficio para el usuario. ¿Ven que sí es mejor no juntar la basura, el plástico, lo reciclable? ¿Podemos separar? ¿Eso en qué se traduce? Vamos a tener un Urrao más limpio, más bonito. Vamos a pasar por cualquier esquina y no vamos a tener las basuras, que ese es el llamadito, obviamente. Muchachos, las basuras no se pueden poner en las esquinas. Cada uno en sus hogares, en sus residencias, lo pueden hacer. Y vamos a tener un Urrao que todos los días crece más en el sentido que vienen más personas, o sea, el turismo crece, y cómo no vamos a querer mostrarle un Urrao, claro, a la gente. Urrao limpio, ya estamos pensando, ya estamos visionando, pues ahorita tocamos el tema de las canequitas, cuando las tengamos instaladas ya va a haber una actividad de socialización donde le vamos a decir al usuario, venga, usted su canequita la puede traer todos los días acá, si a usted en su casa le genera malos olores o lo orgánico, o le estorba tener eso orgánico aquí, lo puede traer. Ya los operarios se encargarán de recibirle su canequita y entregársela otra vez para que él empiece el almacenamiento. No esperar que pase el carro recogiendo la basurita, no, okay, sino que aquí se le da un proceso día a día. Yo
yo sé que hay muchas personas interesadas en comprar, en adquirir este material, pero ustedes, ¿cómo inicialmente pues van a hacer? O sea, han pensado, yo sé, primero es en el tema social y ya después obviamente en adquirir pues los recursos para la empresa, porque al mismo tiempo son recursos para ir sosteniendo el mismo lugar. Sí, totalmente claro, desde la junta directiva pues que ese señor alcalde del municipio se tiene un concepto, una visión muy clara de lo que se quiere hacer con el aprovechamiento del orgánico. Uno es la parte ambiental, otro es la responsabilidad social que debemos de tener con la comunidad urraeña. Desde ahí que desde la UMATA se van a estar apoyando las labores que el ente territorial, el señor alcalde, promueva a nivel rural con los pequeños agricultores. Y a brindarles esa facilidad de aprovechamiento de este orgánico y ya lo que es la venta, porque lógicamente se tienen que tener, cubrir unos costos y unos gastos fijos que emana la operación de la planta. Vayan, conozcan, entren, allá tienen el permiso de entrar, los operarios pueden dejar entrar a cualquier persona para que usted conozca qué estamos haciendo con sus residuos, los que usted genera en su hogar, y para que vea que no hay olores. Oiga, Vallardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Sin duda un recorrido bastante maravilloso, enriquecedor, fructífero, en el que aprendimos muchas cosas y en las que esperamos ustedes hayan aprendido, sobre todo este proceso que se viene llevando a cabo acá en La Compostera, a través de las empresas públicas del municipio de Urrao. Generar también esa conciencia, muchachos, miren, todo eso que ustedes hacen bien hecho en la casa, separando los residuos sólidos, en este caso los orgánicos, pues va a generar beneficios. Vamos a evitar mayores contaminaciones para el medio ambiente, vamos a lograr que hayan actividades como esta, en donde se genera empleo, pero al mismo tiempo, pues oportunidades para que luego los campesinos y otras personas puedan aprovechar esto que va a ser abono. Es decir, todos son beneficios. Si hacemos las cosas bien hechas, pues obviamente los resultados se van a ver en el futuro. Agradecerles por estar siempre con nosotros en nuestro programa Desde el Campo. Ya saben que cada 8 días la cita es los sábados a partir de las 7 de la noche, los domingos la repetición a las 12 del mediodía. Juntos sigamos conociendo estas cosas bonitas que hay en nuestro municipio y juntos podemos ir sembrando esa semillita para que volvamos a Urrao, un lugar maravilloso al que todos quieren venir a visitar, a conocer. Y pues nosotros mismos, que somos los que los habitamos, pues vamos a tener la oportunidad de vivir en un ambiente más sano. Agradecerle a Dios por siempre darnos los beneficios de poder estar aquí, de poder compartir con nosotros, y a ustedes por estar siempre pendientes de nuestro programa. Hasta pronto.